Cordial saludo. El tema propuesto para la presente sección es el de los acordes. Comenzaremos por aprendernos dos de ellos, la forma correcta de realizarlos y algunos ejercicios para su práctica. El primer acorde que vamos a trabajar entonces es el de la mayor. ¿Cómo se hace? Dedo 2 en la cuarta cuerda, dedo 3 en la tercera cuerda, dedo 2 en la segunda cuerda. Todos los dedos quedan en el segundo traste y ya tenemos el acorde de la mayor. Recuerden que se trata de realizar estos acordes de una manera fluida y espontánea. Entonces, lo primero que hay que hacer es una buena práctica para el desarrollo de habilidades. ¿Cuál sería el primer ejercicio propuesto? Una vez tengamos el acorde hecho, teniendo los dedos ahí, los levantamos levemente y volvemos y los colocamos. Los levantamos, los colocamos, los levantamos, los colocamos y realizamos este sencillo ejercicio hasta que nos salga de una manera fluida y segura. El siguiente ejercicio, también sobre el acorde de la mayor, consiste en colocar los dedos en la posición de la mayor y hacer dos rasgueos en la guitarra. Luego levanto los dedos y hago otros dos rasgueos. Los coloco, 1, 2. Los suelto, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. El siguiente ejercicio en el acorde de la mayor consiste en combinar la posición de los dedos con rasgueos. Teniendo los dedos colocados en la mayor, vamos a hacer dos rasgueos, 1 y 2. Luego soltamos los dedos y hacemos otros dos rasgueos. Los colocamos 1, 2 y soltamos 2, 1, 2, lento inicialmente, y a medida que nos vamos sintiendo seguros con el ejercicio, vamos aumentando un poco de velocidad. 1, 2, 1, 2. Vamos ahora con el siguiente acorde. Se trata de Mi 7 o Mi de séptima. Entonces va el dedo 1 en la cuerda 3 y el dedo 2 en la cuerda 5. Este es Mi 7. Los ejercicios de práctica para este acorde son exactamente los mismos que hicimos con el acorde anterior. Una vez colocados los dedos en Mi 7, los levantamos levemente y volvemos y los colocamos. Los levantamos, los colocamos, los levantamos, los colocamos. Luego de que ya estamos un poquito seguros con estos movimientos, entonces alternamos con rasgueos. Vamos a hacer dos rasgueos pisando y dos rasgueos suelto. Dos rasgueos pisando y dos sueltos. Y va Mi y suelto. Piso y suelto. Piso y suelto. El siguiente ejercicio combina los dos acordes vistos. Haciendo La mayor, realizamos dos rasgueos, 1 y 2. Ahora pasamos a Mi 7 y dos rasgueos, 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Vamos a tratar de realizar los ejercicios sin parar la mano derecha. La mano derecha vaya haciendo los rasgueos en forma consecutiva, lenta pero segura. La mayor, Mi 7. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Con estos ejercicios damos terminada nuestra sección.